todo arte va a apelar a una nostalgia, a un momento, a una asociación en tu cabeza. Un recuerdo. Con otra situación. Es cierto. Pero lo que tienes que buscar es que, independientemente de eso, el arte que consumas te eleve. Sí, de eso. Para eso se rompió la madre del artista. Así es, pero sí. No lo vemos así, güey. Ese es el relajo. Estamos acostumbrados a consumir. No. Sí. Es como con la comida, güey. Estás acostumbrado al jocho del Oxxo. Eso era lo que intentaba decir desde hace rato cuando estaba hablando de la música en vivo. El arte no se consume, güey. El arte se hace, güey. Y cuando tú sientes ese arte, el que sea, hay siete, cabrón. Cuando logras conectar y logras elevarte, leyendo, viendo la foto, escuchando, cuando logras elevarte, tú estás dentro de ese arte, güey. Te metes, te agarra, te lleva. Así es, se conecta. Entonces, ya se hizo el guiso, güey. Pero ves por qué es importante escuchar, cuidar lo que consumes en cuanto a arte. Y no estamos acostumbrados a no, eso. No, y a mí me preguntan mis alumnos, ¿por qué no le gusta? Ya era yo la leyenda ambulante de por qué no le gusta el reggaetón, ¿no? Uh-huh. Y ya entraban así unos, oiga, ¿le gusta? No. Mira, sí, lo puedo escuchar, pero para mí no es música. Es un producto enlatado. Para mí no es música. Es el jocho del Oxxo. Sí, está bien. Todavía escúchalo, podemos escucharlo en algún momento. Tiene sus momentos, pero no es arte. Es un producto. Así es, ¿eh? Sin embargo, hay reggaetón que sí es arte. Vico C, cabrón, o sea... Es lo mismo, o sea, no vas a comparar, por ejemplo, una pizza con un perro caliente, pero hay perros calientes de todos tipos, güey. Y hay pizzas de todos tipos. Y hay pizzas de todos tipos, o sea, no puedes comparar. Como tú dices, habrá un momento en el que se te antoje el jocho del Oxxo, güey. Sí, güey, no tienes tiempo, güey. O la wey. Pizza de Little Caesars. Tienes ganas de que salgan piedras en los riñones, güey. Oye, ¿sabes qué? Se me antojó eso. O sea, es quiero morirme, güey. Hay gente que, por ejemplo, de repente cuando escucha que dice que yo, oye, ¿sabes qué? Tiene rato que no como un perro del Oxxo. Yo, neta, güey. Pues, andas tapado, ¿qué te hace falta? No, wey, o sea, a lo mejor está mejor el que te haces en tu casa y todo, pero ¿sí? No es el mismo punch que necesitas en ese momento, güey. Y así es la música. Sí, la también. Parafernalia de ir sí, y agarrar tu cartoncito, güey. Sí, entiendo.